Atención al siguiente tema que estaremos abordando. Sin duda es importante y también para tomar en cuenta, pero no solamente las familias, sino la población en general. Y me refiero a los datos que les estaremos proporcionando. Es un grato placer, una visita importante que nuevamente nos está acompañando y es un orgullo que también forme parte de la familia del Lado Verde. Quiero presentar una vez más, nos está acompañando al representante de la FAO en Bolivia, Teodor Friedrich. ¿Cómo está? Muy Buenas bien, noches. Muchas gracias. Lo dije bien, lo pronuncié sí, bien. Sí, perfecto. Ah, muy bien, está muy bien. Vamos a estar hablando acerca de la agricultura familiar. Sí. Muchas veces nos hemos puesto a pensar, las familias también, ¿en qué consiste específicamente la agricultura familiar y cuáles son estos beneficios? Sí. ¿Qué es la agricultura familiar? Bueno, la agricultura familiar se malentiende muchas veces como el pequeño campesinado. También forma parte de la agricultura familiar, pero en realidad la agricultura familiar es la agricultura campesina, que puede también abarcar áreas más grandes, pero lo importante es que es una agricultura donde el campesino, la campesina, la familia campesina llevan la empresa agrícola, llevan las decisiones, hacen los trabajos, sobre todo con la fuerza laboral familiar, y tienen muy pocos empleados y viven en su finca, en su campo y hacen la agricultura. Y eso pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Y en realidad, todavía a pesar de todas las presiones económicas hacia una agricultura empresarial, esa agricultura familiar en el mundo es la más común. Es decir, el 80% de los alimentos que se producen en todo el mundo viene de la agricultura familiar, hasta exportaciones, casi el 90% de exportaciones de alimentos se originan de la agricultura familiar. Entonces es un factor muy importante de la economía, pero también para países como Bolivia es un factor importante para combatir la pobreza rural, que todavía nos afecta. Que garantiza además la seguridad alimentaria, contribuye también. Exacto, es el pilar más fuerte contribuyendo a la seguridad alimentaria. En el tema de exportaciones, porque es agricultura familiar, ¿quiénes son los encargados del tema de exportaciones? Bueno, en administrarlas. Sí, en el tema de la agricultura familiar, obviamente para llegar a cantidades suficientemente grandes, esas productoras y productores muchas veces se juntan a cooperativas para alcanzar volúmenes válidas para la exportación. Pero a nivel de finca, la gestión es el campesino o la campesina. La agricultura familiar, claro, se necesita un cierto porcentaje de tierra, ¿no? Para sí. poder llevar a cabo lo que es toda esta producción, la agricultura, y que también se pueda garantizar la seguridad alimentaria. ¿Tiene que ser un porcentaje específico de tierra que ocupe? No necesariamente. Como digo, hay tantos pequeños, hay campesinos, campesinas que tienen una hectárea o menos. Importante es que tengan suficiente para poder realmente sostener una gran parte de su vida de la producción agrícola, que no es solamente una actividad al lado que son otros profesionales, ¿no? Y pueden llegar a tamaños, yo he conocido en otros países como en Argentina, en Canadá, en Kazajstán, campesinos, campesinas que tenían 2.000 hectáreas. En áreas donde la producción es tan baja, los rendimientos por las condiciones climáticas son tan bajas que necesitan abarcar grandes áreas para producir suficiente para alimentar la familia económicamente, ¿no? Claro, y luego pensar en poder abastecer. Exacto, pero en zonas tropicales, en una hectárea con cultivos intensivos, se puede hacer una buena ganancia, sí. ¿Y en Bolivia cómo estamos en este aspecto, en la agricultura familiar? Estamos de un lado bien, hay hasta una ley de agricultura familiar, entiendo. Se pone mucha atención a la agricultura familiar y como en el mundo, yo también creo que en Bolivia es todavía la forma más común de la agricultura, sobre todo en las áreas de los valles, en las partes andinas, del altiplano. Pero es también una agricultura que sufre. Sabemos de los problemas
del cultivo de la quinoa, de los rendimientos, de las opciones que familias en el altiplano tienen para realmente avanzar con su agricultura. Y entonces es un sector importante, pero también en todo el mundo tenemos también una mayor parte, tanto de hambre como de pobreza, en zonas rurales. Y es ahí donde está comúnmente la agricultura familiar. Entonces hay una coincidencia de agricultura familiar, pobreza y en algunos países también hambre. Yo creo que en Bolivia el tema de hambre no es tan fuerte en este sector y se ha mejorado mucho, pero pobreza todavía se ve. Y también ahí han habido avances grandes, pero todavía falta avanzar más y sobre todo mejorar las condiciones económicas de esas familias agrícolas. A comparación de otros países de la región, Bolivia sí se caracteriza bastante por la agricultura sí. familiar en todo el país, sí. en diferentes regiones. A comparación en otros países, ¿cómo estamos? ¿Cuál es? Bueno, hay de todo. Hay países también, los países andinos tienen una estructura casi similar por la geografía. Y también en estos países, como en Bolivia, vemos las tendencias hacia agriculturas más empresariales, más en las zonas orientales, en el departamento de Santa Cruz. Pero hay obviamente países de más extensiones como Brasil, como Argentina, donde hay áreas, vastas áreas agrícolas y con grandes extensiones agrícolas, que también son en la mayor parte familias campesinas que llevan estas fincas, estas empresas agrícolas como familia, agricultura familiar. Entonces, hasta en Latinoamérica hay mucha diversidad en este sentido, en tamaño de operaciones y yo creo que Bolivia representa un buen promedio de todos los aspectos y todas las diversidades de este sector. También es como una alternativa, ¿no? Porque sabemos que sí, estamos combatiendo lo que es la pobreza. Sí. Hemos avanzado muchísimo en nuestro país respecto a este tema. Y esto también es como una alternativa a lo que es la agricultura familiar, pero en zonas urbanas. Sí, sí. Bueno, definitivamente la agricultura urbana, periurbana, es un sector que más y más atrae atención también. Porque tenemos que dar también una seguridad alimentaria a las ciudades, pero al mismo tiempo también mejorar el patrón de alimentación. Cuando vemos ciudades como el Alto, que es llamado un desierto culinario, sí. Ahí hay muchas oportunidades para ocupar espacios baldíos, espacios no ocupados, con producción de verduras, con carpas solares, para producir productos de alto valor que pueden contribuir a una nutrición más sana en el lugar y también que pueden dar un ingreso a campesinas, campesinos que vienen de la zona de altiplano, que emigraron hacia las urbes y no tienen qué hacer. Entonces, ahí la agricultura y también una forma de agricultura familiar tiene buenas chances, pero también en el campo la agricultura familiar tiene una gran ventaja hacia la agricultura empresarial y eso es el tema medio ambiente. Se espera que una campesina, un campesino con una cierta tradición de esta profesión y en muchos casos que tienen propiedad o tenencia de tierra hace generaciones, se sienten más cerca a la tierra y por lo tanto se puede convencerlos más a hacer una agricultura sostenible, a cuidar el medio ambiente, que una empresa que invierte Exacto. en una actividad agrícola hasta que da y cuando ya no da, mueven a otro lugar. Exacto, y llegando a dañar, ¿no?, también el sí. medio ambiente, aquí estamos garantizando la agricultura familiar, la alimentación y el cuidado también del medio ambiente, Exacto. que sin duda es importante y todo tiene que ir de la mano. La FAO, ¿cómo está trabajando? ¿De qué manera apoya
a lo que es la agricultura familiar? La FAO lo tiene muy en alto. Bueno, celebramos en 2014, creo, el año de la agricultura familiar. Publicamos un libro sobre la agricultura familiar. Tenemos un programa específico para apoyo de la agricultura familiar en esta región de Latinoamérica. El próximo año creo que comienza la década de la agricultura familiar. Entonces se da mucha énfasis, mucha importancia, no solo por la seguridad alimentaria, sino también por ese aspecto ambiental dentro de la FAO. Y también aquí en Bolivia tenemos muchos proyectos atendiendo agricultura familiar en diferentes partes del país, en los valles, en el altiplano, en la Amazonía, alcanzando más de 100.000 familias campesinas, organizaciones, porque no solamente apoyamos la producción primaria con capas solares, con asistencia técnica, con insumos, tanto para agricultura como para ganadería, sino también cadenas de valor, procesamiento, organizaciones de productores que después procesan y venden sus productos. Y ahí tenemos un sinnúmero de actividades, proyectos. Y que se están trabajando todavía y se están pensando en otros proyectos de aquí a un futuro, si bien hasta ahora sí se tiene y se cuenta con el apoyo de la FAO. Sin embargo, la FAO de manera constante y sí, ha estado demostrando, y lo sabemos porque también lo hemos tenido en otra oportunidad en Lado Verde, hemos hablado de estos detalles. Además que no solamente da seguridad alimentaria, también la economía local. Sí. Son varios aspectos que sin duda es importante que usted haya conocido estos detalles. El 25 de julio es el Día Mundial de la Agricultura Familiar. También habrán actividades y pues nos gustaría que nos esté acompañando en una siguiente oportunidad también para informar sobre estos temas y también cómo está apoyando la FAO. Con mucho gusto. Y eso siempre está en nuestro corazón. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas por gracias habernos acompañado. Como siempre es un gusto. Usted es bienvenido y forma parte ya de la familia de Lado Verde. Es un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que tenga una buena noche. Gracias. Bien, amigos, permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos que ya regresamos y tenemos más.